Bueno, después de las compras y de haber guardado, nos vamos al santuario a hablar con el cura. Hablo con papá. Papá, es aquí que tienes. Ha estado rezando a un demonio maligno. Uf. Puedo creer muchas cosas, Alondra, pero no eso. Pero eso no. Eso no. Eso no. Si muere alguien del pueblo, me vas a hacer un juguete nuevo. Ya sé que me vas a hacer una espada cuando muera. ¿Cuál era? No sé, un Rubiales, creo. ¡Muerte a los Rubiales! ¡Muerte a los Rubiales! Chay. Oh, está cerrado, ¿eh? El de la chepa sabe algo. ¿Dónde coño está? Oye, yo quedaba aquí con Sebas, ¿no? Con Sebastius. ¿Dónde está Sebas? Está cerrado. Ya lo veo que está cerrado. A ver, chepas. ¿Qué? ¿Qué le pasa al... ¿Qué le pasa algo al canciller Ronald? Quizá no lo entiendo, amigo. Siempre has sido un amargado sin sentido del humor. Una lacra para la humanidad. Me gusta. El Chepas lo sabe, ¿eh? ¿Sabes? O sea, sin sentido del humor, es una lacra para la humanidad. Me gusta. Joder, te lo follarías que día y noche, al cura. ¿A lo mejor hacéis cosas? ¿Pero dónde está Sebastián? Sebastián no ha venido para aquí. Dice, nos vemos en el santuario. Santuario. ¿Qué santuario? A ver, vamos a hablar con la gente del pueblacho. A ver lo que dicen. Seguramente ahora todos. Oh, que ha estado con un demonio. Sí, han fornicado y todo. Lo han hecho sexo salvaje. Sexo salvaje. Los críos estos saben. Hola, Alundra. Algunos adultos dicen que eres el causante de los problemas que hay de aquí. Aquí. No lo creo. Creo que eres un tipo guay para crear problemas. Joder, nene. ¿No te has creado las mentiras del tonto? Está corriendo el rumor de que planeas dejar el... ¿Planea? Está corriendo el rumor de que planea dejar el pueblo. Eso no es cierto. ¿O sí, Alondra? No, no nos abandonarías, ¿verdad? No soy vuestro padre, ¿eh? O sea, me puedo largar cuando me salga del pito. ¿Entiendes, nene? O sea, que hayas salvado a tu abuelo no me convierte en tu puto padre. ¿Dónde está el tonto pollas este? Dijo algo de un santuario. ¿Qué santuario? A ver, voy a hablar con la vieja, le pago unos cuantos dineritos y que me marque el... Hostia, que la vieja no... Ah, es este el que se... No, este no es. Pero ha estado algo raro, ¿sí? Como si sintiera que todo le estuviera observando. Claro, hace cosas raras. Pero, hostia, la vieja tampoco está. Darme la puta casa de alguien, ¿sabes? Uy, esta. Esta es la que se le muere la hija, ¿no? Mírala, se está aquí, está. Así que hablaste con Séptimos. Ah, yo le llamo Sebastián. Bueno. Te aseguro que es verdad. Ronald cree que está rezando a los dioses, pero es víctima de un engaño muy ingenioso. Está adorando al mismísimo demonio del que cree que nos liberarán los dioses. Ve, mira por ti mismo. Ronald aún debe estar en el santuario. ¿Pero qué santuario? Decidme dónde coño está el puto santuario. Déjame sufrir a solas, Alundra. Ya no tengo sus fuerzas para criticarte. Oh, vale. Y estás hablando con la otra. Le estás tirando mierda sobre mí, ¿no? Seguro. Ay, cómo sois las viejas, ¿eh? Bueno, si lo dice la vieja, las viejas no mienten, ¿no? Las viejas tiran una de mierda sobre la gente que no veas, ¿eh?
Que en mi rellana hay una y cuidado lo que raja, ¿eh? La de mierda que lanza sobre la gente. Y dice, nene. A la que te engancha y después, claro, te saca algo de información y lo utiliza para tirarte mierda. Pero ¿dónde está el santuario? Es que no. Santuario. ¿Hay cartelicos por aquí que me digan dónde tengo que ir? Joder con el duendecillo, ¿eh? Uf, se ha flipado. Esto era la mina, ¿no? Casa de Olen. ¿Lo llegó a conocer, Olen? Ah, es el que se muere, el primero que se muere, ¿no? ¿Sí o no? Es el primero que se muere, ¿no? El que hace chocapi. Yo pensaba que era la mina. Vale, ¿y dónde coño está el santuario? Un taller. Hola, estoy aquí y me llamo Kogir. Antiguamente fui un aclamado compositor de música en la ciudad en la que residía. Mis trabajos se comparan con los de grandes maestros. Jonas. Bueno, no sé. No me reconoces, ¿verdad? La fama es ciertamente efímera. ¿Quieres escuchar mis mejores canciones? Ponte delante de mi vitrola y te tocaré para ti. ¿Me vas a tocar? ¿Cómo vas a tocar? ¿Quieres escuchar Campos del Sueño? Pulsa arriba o abajo. Ah. ¿Y si me quiero ir? El tema principal. Ah, está guay, o sea. Bueno, no está mal. ¿Y habrá otro que sea de cinemáticas o qué? O sea, no está mal. Que esté este señor allí, o sea. Ni me acordaba que había. El para escuchar los temas del juego. ¿Vale? ¿Dónde coño está el santuario? Esto tiene pinta a santuario, ¿eh? El remolino. La cosa es de que este riachuelo yo no lo he pasado, ¿no? Vale, aquí me falta la varita de fuego para abrir esto. No puedo leer esto. No sé si me falta algo. A ver, nos faltan muchas cosas. Esto era la mina, ¿no? Ah, bueno, esto es el bar de los tontopollas. ¿Dónde coño está? Bueno, el santuario debe estar para el norte, pero hostia. Ah, yo estoy tirando para la playa. Como un buen gilipollas. Esto es la playa. Claro, para aquí no puedo ir. ¿Por qué no tenemos juguetes nuevos? No tenemos juguetes nuevos. No podré coger el cofre. Oye, el tontopollas del capitán habrá cambiado de parecer. Vamos a mirarlo. Que está por aquí al lado. A ver si ha cambiado y ha dicho. Oye, mira que. ¿Sabes qué? Que me he flipado con los precios. ¿Sabes? Soy así de inútil, de gilipollas. Y mira, ¿sabes qué? Mira, te lo voy a dejar por 4 duros las cosas. A ver. ¿Vas a comprar algo?
¿Has comprado? Es que tiene la, los brazales, no sé, es que... Bien, muchacho, ¿no vas a comprar algo, una cosa? Esto, ¿cuánto me vale? Hostia, sigues con los putos precios estos. A ver, capitán de mierda. La gente no ricacho. Es que es... O sea, no sé de qué coño eras capitán, pero de un barco comercial... No, porque los negocios no lo... O sea... Hijo puta, espabila. Hijo puta. Espabila, espabila, espabila. Pues no sé, vamos para el Nortus. Ah, a lo mejor... No. ¿Alguien me puede...? ¿Y por qué la vieja divina de mierda tiene la casa cerrada? Ah, mira, la ha abierto. La tenía cerrada. A ver, ¿dónde coño tengo de ir, vieja estúpida? Te pago y me dice... ¿Quisiera saber tu destino, libertad? Sí, toma. A ver, ¿para dónde tengo de ir? Ah, ya veo, el camino que vas a tomar se resuelve. ¡Ah, flasheada! Antes de que nadie lo note, la luz será cubierta de las, por las tinieblas, ¿vale? ¿Quieres saber más, libertador? Mi sabiduría te costará 15.000. ¡Hija puta, carera! Da igual, después el duendecillo me planta cosas. Me planta monedas. ¿Dónde coño es eso? ¡Pero si es la capilla de mierda! Pues si ya estaba ahí, si no se abren las putas puertas. Ya me falta sitio, sepa yo. A ver, eso es el árbol de los monos. Ah, ve a tu amigo Séptimos esperándote cerca de un lugar de culto. De culo. Las tinieblas se extienden como la noche ante tus ojos, pero busca la luz en tu corazón. Sigue adelante sin temor. Se han renovado todas las fuerzas y el poder mágico. Cuando pierdas tu rumbo, ven aquí que te voy a robar todos los hills. ¿Eh? Mírala, mírala, mira el dibujito de la vieja, ¿sabes? Riéndose. Jeje, le he estimado, jeje, le he metido 4 puñaladas por la espalda. Le he sacado todos los heals que tenía ahí. Hago así. ¡Uy! Mira el duendecillo, acaba de cagar dinero. ¡Uy! Más dinero. Ya está, ya hemos recuperado la inversión a la vieja. Pero si no estaba. Está el jorobado. Al que le mola porque el reza un demonio. ¿Está abajo? ¡Ah, mira! Ahora está aquí. ¿Dónde estabas, puto? Puto, ¿dónde estabas? O tenía de hablar con la... Tenía de hablar con la otra, la que puede entrar en los sueños, para que me trigueara esta mierda. Ay, se me ha ido el diálogo. No nos esperábamos este obstáculo. Pues si es una puerta de madera, reviéntala. Qué mala. Ni mucho menos parece que nos podamos hacer nada. No podemos hacer nada. Hombre, tú, niño que lee Harry Potter, no sé, eres un puto... Eres un mierda. Pero, espera, a lo mejor hay otra forma. Claro, metiéndome el dedo por el culo. Si llegamos a la a las ventanas superiores, a lo mejor podríamos romper para poder entrar. Hostia, delincuente y todo, qué listo. Sin embargo, esa opción me parece un poco drástica. El castigo por ello es la condenación eterna, ¿no, Alundra? Pero encima tú creces y estás mierda. A menos que tengas una media mejor, trepa el muro por detrás y después olvídate de las ventanas. Joder, nene, es que... Tú tienes las ideas y yo las tengo de ejecutar. Oye, jorobao, ¿tienes un pase VIP? ¿Eh? ¿Tienes un puto pase VIP? Dice que tengo de ir por aquí. Tiki, 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 tiki. ¿Tienes un pase VIP o no, jorobao?
¿Has encontrado la ventana? Bien, ahora hay que encontrar un modo de romper para entrar. Bueno, buena suerte, amigo. Hijo de puta. Mira que hago esto, Mira, a tomar por culo. No jodas. No jodas. Pero, hostia. Un poquillo a saco, Hostia, ¿cuánta comida tiene el puto, no? Pues es... Hostia, ¿estará con el... Con el otro? ¿Con el que fue poseído por el demon? El que salvamos, el último que salvamos. Que era muy fiel, era muy devoto. ¿Quién de vosotros? Alundra, Alundra, si estás ahí, ven y abre la puerta, por favor. ¿Por qué tengo de ir con un ser que es tonto? Buscaremos por los buscaremos por los altares algo poco usual. Usual. ¿Pero que tiene más de un altar? Míralo, míralo, míralo como rebusca. Qué maruja que es, Las habitaciones de Ron están arriba. De hecho, haría un vistazo a Alundra. Vale, ya me ha dicho dónde tengo de ir. Muchas gracias. Él es un ser muy alto, ¿no? O sea, es un ser muy alto. Por aquí habían puzzles que hacer, Vamos a hacer puzzle, venga. Y yo creo que ya con estas cositas, mira, tiki, tiki, tiki. Me pongo el Arcus. Arcus Maximus. Ah, vale, pues no. No es Arcus Maximus, no. Pero puedo meter esto así. O sea, digamos que es como una... Se tendría que abrir la puerta. A lo mejor tiene un orden, esto. Para que se abra la puerta. Si no, no me lo explico. A ver. Vamos a probar. Creo que he hecho lo mismo que antes. O sea, yo creo que he hecho lo mismo que antes. Nah, ni puta idea. Nah, me largo. ¿Y aquí qué tienes? Ah, bueno, esta está cerrada. Putos todos ellos, putos, putos, putos. Pues la habitación debe estar por ahí. Y a todo esto, ¿dónde está el cura? ¿Está sodomizando al...? Es como el arco era... Hacía falta el Arcus. Arcus Maximus. Vale. Hay un pequeño hueco en los dos volúmenes. Vale. Vergas, vergas, vergas. Que puedo subir, A ver. Ay, los momentos puzzles, como los... Como me agobian los momentos puzzles, Porque lo único que hay es esta. Hay un pequeño hueco entre los dos volúmenes. Sí, ya veo que hay un pequeño hueco entre los dos volúmenes. Pero...
falta lo del cofre de abajo? Pero además que claro, ¿qué orden tiene esto? ¿Qué orden tiene? Porque esto... sí o sí es un puzzle. Oye, Septimus, puto. ¿Dónde coño está? Se ha ido. Míralo, chaval, de anda que... ¿Lo ves ahí? Parece ser como un dispositivo con... conmutador. Y está muy bien escondido ahí. ¿Dónde? Yo no lo veo. Si no hubiera buscado una segunda vez ahí, no lo hubiera encontrado. ¿Dónde? ¿Debemos activar el conmutador? Sí, puto. Activa. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese ruido? No estoy seguro, pero diría que viene de la habitación situada al oeste. ¿Este o este? ¿Aquí qué había? ¿Aquí mira? Vale, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego? La puta plataforma. No llega, me falta algo. ¿Me habrá abierto arriba? No. Nada, si no vamos a salir. No. O sea, le puedo dar aquí y un orden diferente. Tampoco no pasa nada, ¿no? No. Es que no llega. Oye, ya empezamos con la mierda de los salticos. Uf, hostia, es que no me llega, me falta altura. ¿Cómo lo piso? Ay, ¿para qué quiero tanta altura aquí? Es lo que no entiendo. ¿Para qué coño quiere tanta altura aquí? ¿Sabes? No llego a comprender esto. Toma flechazo. Flechazos de amor. Flechazos de... devoción. Hostia, las... ¿Por qué tiene tumbas aquí dentro? Bueno, deben ser de los santos. Él dirá que son de los dioses. En muchas iglesias tienen restos de gente. Según ellos son santos. No sé. Este es el santo de su puta madre de los salticos. Es que, en serio, ¡ay, el drama de los saltos! Tengo que jugar al Raymans. Tengo que jugar al Raymans. Al Raymans Legends. Ese. Que por cierto, es un juegardo. Pero en mis manos es frustrarte a saco. No entiendo. Es que no llego, me falta altura. Bueno, vamos a ver, Alundra, ven aquí. He encontrado otro conmutador. Joder, con la iglesia. La iglesia de los conmutadores. ¡Apriétalo! Dale. Debo juguetear con él. Sí, tú juguetea. Uy, mira qué guay. Ha caído cosas. Que hay una trampa en el santuario. ¿Qué pasa aquí? Creo que debemos buscar más a fondo. Sí, tú busca. ¿Sabes? Dale ahora. Dale, quiero morir. Septimus. Dale, puto.
poder con Septimus. ¿Qué está intentando ocultar? Porque está adorando a un Satanás, tío. Está adorando a Satanás. ¿Y por qué debemos buscar hasta llegar al final? Pues... Nene. Ya, ¿por qué? ¿Te parece poco que esté muriendo gente en el pueblo por culpa de que él está rezando a un ser infernal? ¿Te parece poco? Ha muerto gente, Septimus. ¡Ha muerto gente! Y te preguntas aún por qué debemos estar aquí en la iglesia toqueteando cosas. Es una puta mamorra, tío. Uy, lo que le debe hacer al jorobado. Clic, clic, clic. ¡Ay! Claro, tengo esto que se me tiene que abrir la puerta. Y como, como piezas tengo estos tres. Que sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hostia, es ir probando combinaciones. Hostia, es que me peta la cabeza a mí probar combinaciones. ¿Sabes, tío? Es que... A ver, probamos. 1, 2, 3. Nada. Descartamos. Uno. Dos. Tres. Tampoco. Vale. Una combinación descartada. Esto es como un puzzle del Silent Hill. O sea... Vale, ahora probamos este. Uno. Dos. Tres. Nada. ¿Alguna será? Digo yo. ¿No? ¿Alguna será? ¿Qué hemos probado? Uno, dos, tres. Tampoco. A lo mejor he repetido la misma que antes. No lo sé, ¿eh? No estoy seguro. Bueno, voy a intentar. Uno, dos, tres. O sea, ¿es primero el tamburete de mierda? Pues todos son tamburetes. A ver, es 1, 2, 3, Danai. ¿Te imaginas que no es ninguna combinación y yo estoy aquí haciendo gilipollas el monger asqueroso? Pues que entonces no se entiende. 1, 2. Creo que he hecho lo mismo que antes, ¿no? No pasa. Las bombitas no pasan. Me encanta, o sea, no se abre, ni de coña. No sé, a lo mejor así voy, toca otro botón. ¿Tocas otro botón? ¿O dónde estás ahora? Bueno, no hay botón ahora para tocar. Toca, toca. Pues toca todo, todo lo que veas, tócalo. Vale, ¿cómo coño llego yo ahí? Es la iglesia de la desesperación, ¿eh? En serio. Oh, por poco, tío. No, muy pronto. Es que no llega, ¿por qué no llega?
cago en tu puta madre. Ya, esto era para que bajara el interruptor. Vale, fantástico. Pero no llego. El otro, que tampoco sabemos qué tenemos que hacer. Y arriba aquí no había nada, ¿no? O estaba abierto. Es que no sé, no me acuerdo. Venimos de la cocina. Y aquí está la enfermería. Ah, mira, hay un hueco aquí. Las trumbas. Ya está. Puzzle de meter cosas. Oh, hostia, libro. Hombre, a lo mejor es el libro que me falta para la biblioteca. Me está volviendo loca mi cabeza. No entiendo. Ay, el puto libro. Vale, y de aquí mira. Va por tiempo. No. Da por si me acerco. ¡Uy! ¡Ha cambiado! ¿Por qué has cambiado esto? ¿Qué tengo de hacer? ¿Por qué el libro es puto Sebastián de mierda? Vente. Sebastián, hay un puto libro que es fantasmal. Y yo creo que es el libro que estás buscando. Ah, mira, Sebastián, putas. Este pedestal parece estar descolocado y cuando lo examino más de cerca, se movió. No mucho, pero se movió. Aquí míralo, tú mismo. Uy, algo lo está bloqueando. Para que no se mueva más. ¿Qué es eso? ¿Dices que el libro sigue desapareciendo antes de que lo puedas... ¿Puedas poner las manos encima? ¿Puedes poner las manos encima? Así... Así es, te ayudaré. Además, soy uno de... Soy un erudito. Mi especialidad es encontrar libros raros y perdidos. Un poquito de humor aquí. Bueno, no importa. Sebastián, vete a tomar por culo. En serio, es que Sebastián. Sebastián es el del club de la comedia, cuidado, ¿eh? Bueno, a ver. Ya veo. Parece que el libro está embrujado, pero tengo un plan. Tú busca el libro mientras yo espero aquí. ¿Qué es eso? Bueno. Bueno, a mí se me ocurrió el plan, así que tú tienes que buscar el condenado libro por la habitación. Hostia puta, Sebastián. Oh puta. Mira, Sebastián. Pilla el puto libro. La tengo, Alundra, lo tengo. ¿Qué dice el libro? Obtienes libro de runas. Es como... Son libros de estos de Harry Potter, ¿no? Que están vivos. Ahora que se ha terminado, creo que deberíamos volver a la habitación principal para examinar el pedestal con más detenimiento. No, creo que me va a tocar ir a la librería y poner el libro. Pero me queda una puta habitación para entrar, que no tengo ni puta idea de cómo se entra. A ver, Sebastián, ¿qué quieres? Si pudiéramos encontrar una forma fácil de mover este gigantesco pedestal. Mira aquí, parece que a haber una especie de agujero en el lado
Pero es muy raro. Hay que tener un puto sótano, que no sabes que hay sótanos, Tele. De hecho, nunca he visto uno igual. Dudo que pudiéramos creer. Dudo que pudiera crearse una llave que encaje en él. Creo que Ronald debería haber escondido la llave en algún lugar del santuario. Debemos encontrarla. Sí, yo sé un sitio que hay como como una puerta con un cofre, pero no puedo. Si me vienes y rompemos cosas, ¿qué? Hay un pequeño hueco entre los dos libros. Deberemos colocar el libro entre este. Sí, coloca el libro, a ver qué pasa. ¡Ay, era opio! ¡Era opio! Vale, me falta otro libro. Hay un pequeño hueco entre los dos. ¿Puedo quitar este de aquí? Se va a cerrar, ¿no? Vale, no puedo quitarlo. ¿De qué me sirve? O sea, el último... Ya me falta también entrar aquí dentro. Y me falta el libro de abajo. Bueno, supongo que es el libro. ¡Alundra, ven rápido! He encontrado otro conmutador. Hostia, nene. Pues tócalo. Tócalo, coño, tócalo. A ver qué pasa. A ver si no salimos ardiendo como putas. Puede ser una trampa, puede ser cualquier cosa, pero deberíamos intentarlo. En cualquier caso, ¿no? Sí, toca, toca, toca. Muy bien, ahí voy. Voy a activar el conmutador. Si eso es, estoy activado. Este conmutador conmutador que podría matarnos. ¿Estás seguro de que quieres? ¿De que debemos probar? Sí, tú dale. Si mueres, muere tú, tío. ¿Qué? Parece como si viniera de la zona este. De la zona este, pero de arriba o de abajo. Es que mi oído está un poco fatal, ¿eh? Sebastián. Has sabido. ¿Y entonces la mierda esta que era? ¿Para volverme loca? ¡Hijas de puta! Mira, un cántaro de vida. O sea, ¿esto es lo que guardabas, puta? ¿Un puñetero cántaro de vida? ¿Y dónde está el libro? Que tarda media hora, tío, el cántaro de vida. Mira, dentro del cofre, que sí, que es que le estoy dando a saco. Porque me emociona. Me emociona mucho. Que le estaba dando a saco. Ay. Ay, vergas. Ay, mira, hostia. Ah, mira, puedo entrar aquí. ¿Tienen un orden? ¿O simplemente es...? ¡Ay, mierda! Aquí es donde da catequesis, ¿no? Yo iba a catequesis. Iba a catequesis. Hasta que me echaron. Por rebeldes. Ah, amigo. O sea... Espera. Hay uno que no está colocado. O sea, te da una imagen. Vale, estos de aquí se tienen que colocar. Este es el único que no. Y este no lo sé. Vale, los de ese lado ya los he pillado. Porque claro, vamos a tener de copiar la mierda de esta, ¿no? No creo que se tengan de meter todos. ¿Se mueve o no se mueve? Se mueve, vale.
¿Se mueven diferente? Es que son muy delicados. Las cerdas estas. O sea, yo, claro, yo pensaba que como había uno que no se tiene de color. Ay, mierda. Ah, una vez que los has movido no se pueden volver a colocar. Ah, por tiempo. Bueno, espera, salgo porque hay unos que se han ido a Narnia. ¿Y los de arriba los tengo de colocar o no? Esa también es la pregunta. O sea, claro, estos de aquí ya están así, pero claro, a lo mejor los tengo de colocar también. ¿Ves? Se mueven todos. Yo diría que los tienes de colocar todos y ya está. Caído algo. Ah, libro. Ah, libro de versos. Libro de besos. Libro de besos. Se me está haciendo eterno el puto santuario de mierda. Pero bueno, a ver, nos llevamos un cántaro de vida. Todo esto para bajar al sótano y ver cómo está rezando a Satanás. A ver, si estás rezando a los dioses, ¿por qué te escondes? Hay un pequeño hueco entre las dos. ¿Quieres colocar el libro de los versos? ¡Sí! Quiero invocar a Satanás. ¡Ay, mira, un pulsador! Ya la podremos entrar en su habitación. Hostia, pues sí que tiene que hacer cosas el puto hombre para ir a dormir, ¿no? Sí que tiene que hacer cosas nuestro querido amigo canciller Ronan. Quiere ir a dormir, tiene que hacer 50.000 puzzles cada día. Y después cuando se despierta, lo tiene que deshacer todo y volverlo a colocar en su sitio, ¿eh? Cuidado. Qué bien. Voy a avisar al... ¿Le puedo tirar? Ah, ¿le puedo hacer? Toma. ¿Me voy? ¿Por qué no se activa? Voy a avisar al Harry Petas. A ver qué dice. Oye, Harry Petas. He encontrado un interruptor mágico. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Estás tocando botones? Ah, quizá deberíamos quedarnos aquí mientras tú investigas un poco más. ¿Cómo te lo digo? Tontopollas, Septimus Primes. A ver. He encontrado un puto interruptor que hace... Bueno, que está encantado. Que desaparece, coño. Que no le puedo dar. Y le tiro bombas y se las pasa por el forro de los huevecillos. ¿Me vienes a ayudar, tonto polla? Mira, mira, tonto polla. Ah, adefecio. ¿Y cómo le doy yo a esto? Ah, es un interruptor. No me puede ver. Oh, a la que me ve. Es un interruptor tímida. Mira. Ay, a la que me ve, desaparece. Si voy por aquí, desaparece. O no. ¡Ah! ¡Ah! El suelo es lava. No jodas. ¡La alfombra es lava! O sea. ¡No! Es la alfombra es lava, tío. Joder. Qué grande, ¿no? Ya salto a la cama. ¿Qué? Oh, hostia, no puedo. Y para regresar lo mismo.
Me encanta, tío, la alfombra es lava. Venga. Mira que tiene años el puto juego, ¿eh? Tiene años, ¿eh? Obra maestra. Es obra maestra, tío. Llave extraña. Sí, me la voy a meter. Es llave extraña. ¿Te imaginas que es el juguete sexual del cura, tío? Encontré una llave extraña y es una polla de plástico. O sea, mira, Sebastián, tú que eres de letras y has leído muchas cosas de estas, mira, he encontrado un dildo. Bueno, tuviste éxito en tu investigación, Alundra. Sí, he encontrado una polla de color dorado. Alundra entrega el dildo extraño. Hostia, qué tontería, madre mía. Esto de hacer tantas horas no es bueno, ¿eh? Parece que encaja perfectamente al Alundra. Oh, ¡hostia! Démosle la vuelta y veremos qué pasa. No, muchas cosas buenas no van a... ¡Oh! ¡Se ha movido! ¡Por los dioses, Alundra! ¡Mira! ¡Unas escaleras ocultas! Vamos a la... Te ha puesto 100 giles a que Ronan no solo lo sabe, también lo utiliza, pero ¿para qué? Es un mazmorra, nene. Aquí él y el jorobado y el líder de la secta. Y la chivata, sobre todo la chivata, hacen cosas. Cosas turbias. Pues sí que tiene pinta. ¡Hostia! ¿Y nadie se ha enterado en el puto pueblo que tiene esto aquí montado, el cura? ¿En serio? ¿Tan tontos son? Porque, hostia, construir esto... No lo construye en cero coma, ¿eh? Míralo. ¿Tiene adeptos? Pero si es la estatua de Melzas. De Melzebú. ¿Esta es una imagen de culto? ¿Una estatua de los dioses? El rey decretó que sería un delito adorar ídolos como este. Y aquí está, quebrantando las leyes. ¿Por qué, Ronald? ¿Por qué? Ahora que ya no se ven a los dioses, han sido olvidados por esta raza pecadora. Solo les recordamos en momentos de necesidad. Los dioses están furiosos por ser tratados de esta manera. Soy un fiel sirviente de los dioses y seguiré rindiendo culto y veneración. He violado el decreto del rey desde su inicio y no lo he ocultado. La mayoría de la gente buena sabe que es mi delito. ¿Quieres decir que hemos enfadado a los dioses, Nona, que son las verdaderas causas de nuestras pesadillas? La única persona que dijo que las pesadillas eran una maquinación del mal fue Meia. Y ahora ya carga contra otra. O fuiste tú, Alundra. Ya no sabes. No comprendo. ¿Por qué los dioses que nos crearon nos torturarían y matarían ahora? Porque les hemos traicionado. Septimus Prime, cuando el estúpido edicto del rey fue decretado, perdimos el don de crear. En cambio, aprendimos a controlar y manipular nuestros propios sueños. Buscamos la felicidad en el interior de nuestras mentes, el territorio de nuestro ID personal. I más D, ¿no? Sería. ¿No entiendes? Los dioses no son culpables, sino nosotros. Vamos, Alundra. Hablar con este fanático es una pérdida de tiempo. Ronan. Debemos continuar nuestra lucha contra el mal que nos ha asolado. Aun si se trata de luchar contra los propios dioses despiadados,
ya que un dios sin piedad es un demonio. Jajaja. ¿O de veras? ¿Seguro que los dioses mueren de miedo por tu insana blasfemias, Septimus Prime? Yo lo mataría, ¿eh? Así me hacen un arma. Si muere el gallo este apestoso, ¿me van a dar un arma? No. No quedaban dudas, fue el retrato de Melzar el que se halló en el sótano del santuario. ¿Era Ronald el único que veneraba su imagen o también otras personas se habían arrodillado ante ese demonio? ¡Interesante! ¡Juguete nuevo! ¡Juguete nuevo! ¡Oh, no te puedo creer!